El primer Giro de Italia es para el lombardo Luigi Ganna, que al final de su gran experiencia declaró de forma lapidaria: «¿Cuánto me duele el trasero?». Dicho en dialecto lombardo, que durante muchos años fue la lengua italiana del ciclismo, así como la lengua internacional del ciclismo fue la francesa. El Giro de Italia fue pronto idolatrado por las multitudes y por los grandes personajes en el polvo, en el fango y en el mito. El primero entre los grandes, el campeonísimo, fue Costante Girardengo, a quien se le llamaba el hombre de Novi. En su larga carrera, Girardengo venció en 128 competiciones, entre las que destacan dos Giros de Italia. Sí, han oído bien, dos Giros. 6 Milán-San Remo y 9 campeonatos de Italia. Helo aquí. No es atractivo. Fue el precursor del ciclista campeón que tenía que ser tosco al bajarse de la bicicleta y espléndido en el esfuerzo. Girardengo tuvo ocasión de establecer la primera gran rivalidad ciclista en su duelo particular con Alfredo Binda. Alfredo Binda, lombardo de Sitiglio, provincia de Varese, nació en 1902. 9 años menor que Girardengo, consigue una serie de victorias de manera hasta enojosa. Venció en 5 Giros de Italia y después de los 4 primeros le pagaron para que se quedara en casa. Le abonaron 22.500 liras de aquella época. Era el año 1930, como resultado del cálculo de las primas que seguramente habría conquistado. Ganó 3 títulos mundiales, el primero en 1927 en Adenau, en Alemania, el segundo en Roma, el tercero en Lieja, siendo el primero en la historia del maillot arcoiris. Durante 4 años consecutivos fue campeón de Italia, con victorias en la Vuelta de Lombardía y en la clásica Milán-San Remo. 114 carreras ganadas. Hasta cierto punto, Alfredo Binda había acabado con la era de Girardengo y a su vez dio paso a la aparición de otro personaje, con toda su fuerza de locomotora humana, como se le llamaba Alearco Guerra, mantovano, con nombre y apellidos de luchador y que hizo honor a ellos. Alearco Guerra, o también Alfredo Binda y después Coppi, ayudan a la publicidad de la carrera. Se puede afirmar que Alearco Guerra aplastó a Binda. Fue también campeón del mundo. Ganó un Giro de Italia y vistió en 1931 la primera maglia rosa, porque la elección de ese color, de ese símbolo, tuvo lugar precisamente en aquel Giro de Italia. Durante 5 años fue campeón de Italia y ganador de numerosas carreras. Como a Binda, le faltó también el certificado de garantía de las grandes victorias en el extranjero, que tampoco buscó, ya que el régimen fascista difundía discretamente esta opinión y por lo demás no constituían exigencia alguna. El ciclismo triunfaba con los nombres de Binda y Guerra, y mientras tanto hizo su aparición un mozo toscano llamado Gino Bartali, natural de Ponte Aema, localidad cercana a Florencia. Gino Bartali, nacido en 1914, fue profesional durante 19 años, de 1935 a 1954, y ganó casi todo. Venció también en 1938, después de un intento desafortunado en el año anterior en el Tour de Francia, ya que había sido ganado 2 veces por un italiano, pero ese hecho quedó casi ignorado por la escasa publicidad de la época. Este italiano fue Ottavio Bottecchia, que en 1924-1925 consiguió 2 victorias consecutivas en la Gran Bucle, que era el otro nombre del Tour. Pero volvamos a Gino Bartali. Aquí está con sus compañeros y enemigos de la época
El gran Gino, otro hombre de hierro como lo fue Girardengo, gran corredor antes de la guerra e incluso después de la guerra. Era un hombre de grandes hazañas. Venció en su primer tour orinando sangre y triunfó en el segundo vistiendo el maillot amarillo en París, obteniendo otras muchas victorias, sobre todo en Italia. Al final de su carrera, había vencido en 3 giros de Italia, 4 clásicas Milán-San Remo, 3 vueltas de Lombardía, 2 vueltas de Suiza y varios campeonatos de Italia. El ciclismo es, en cierto modo, un rosario, y el de Bartali es extraordinariamente largo, figurando entre sus cuentas multitud de montañas dominadas. Aparte de caídas y sufrimientos, la relación entre Gino Bartali y el Tour fue en realidad un largo romance de amor que solo acabó en 1948 y se prolongó algo más hasta que Bartali tuvo que inclinarse con gran dignidad ante la calidad de su rival Fausto Coppi. Los pies y las piernas de Angelo Fausto Coppi, nacido en Castellania, provincia de Alessandria, en 1919. Fue el segundo campeonísimo después de Girardengo, y afirman que el primero, en sentido jerárquico, dentro de la historia del ciclismo. Con Italia en plena guerra, Fausto Coppi participó en este año de 1940... en el Giro de Italia, como doméstico en el equipo Legnano de Bartali, para vencer en la carrera con una falta total de respeto hacia el gran Gino. Luego, en 1942, estableció el récord mundial de la hora. En 1943, siendo militar, fue hecho prisionero por los ingleses en el norte de África, en Cabo Bon. En tanto que Italia conoce ruinas y esperanzas. Recién llegado de África y con una bicicleta que le fue regalada por un periodista napolitano, Gino Palumbo, Fausto Coppi ingresa en el equipo Bianchi, tradicional enemigo de Legnano de Bartali, y le vemos atacar el Tuquino con el francés Michel Tesser. Ya no hay en la carrera más corredores que cuenten para la victoria y están escalando las dos últimas rampas del pico que separa el Piamonte de la Lombardía. El francés no puede resistir el ritmo impuesto por el italiano y se puede decir que la gran leyenda de Fausto Coppi nace en este momento. Y llega el Giro d'Italia de 1946, mientras Francia pretende volver a celebrar el Tour de Francia, disputándose uno de pequeña magnitud que no encuentra casi espacio en los archivos de importancia. Italia celebra su Giro con el enfrentamiento de Coppi contra Bartali, contándose con la presencia de Bevilacqua, un especialista en sprints en las metas volantes. El Giro pretende recorrer toda Italia en una justa y sacrosanta presunción, pero en Pieris, en la frontera con Yugoslavia, en una zona que todavía no pertenece a Italia, sucede la acción abominable. La carrera se detiene por piedras, tachuelas y elementos perturbadores de todo tipo, con una gente fanática que quiere aprovecharse de la caja de resonancia que constituye el Giro para impedir la incorporación de aquella zona a Italia. Interviene la policía, se habla también de disparos, y tiene que intervenir la fuerza militar de los aliados. Fausto está atrás en la clasificación y hace la denominada acción académica descolgando a Bartali y caminando hacia la victoria. Pero ya es demasiado tarde para ganar aquel Giro de Italia que Fausto había perdido anteriormente. Por otra parte, Bartali sigue siendo una gran figura y tiene el respaldo popular. A todos les complace tener a ambos como ídolos. Ya
Velódromo de Bassano. Prácticamente aquí acaba el Giro de Italia y el exdoméstico de Bartali debe aceptar la victoria del viejo Gino, que ya tiene 32 años y que afianza su dominio. Este hombre es Emilio Colombo, uno de los periodistas a los que debe mucho el ciclismo de aquella época. En aquel año de 1947, Fausto Coppi tenía la necesidad absoluta de tomarse la revancha sobre Gino Bartali, que le había batido el año anterior por un tiempo de 47 segundos. Hay un gran acompañamiento de la prensa porque era fácil prever el gran duelo y la consiguiente atención de los lectores con grandes tiradas para una gran carrera. Bartali tiene que abandonar la maglia rosa al rival que vencerá en el Giro con 1 minuto y 43 segundos de ventaja, bastante más que su ventaja en el año anterior, lo que supone una restitución con intereses. El Giro, monumento móvil también, total y completo, entra en el corazón de la gente gracias a las figuras como Binda, Bartali, Coppi y Girardengo. Aquí está el Tour de Francia con Fausto Coppi y con Gino Bartali, maillot amarillo del año anterior, y con Fiorenzo Magni capitaneando un segundo equipo italiano, y con todos los que deben estar viejos y jóvenes dragones: Bobet, Kubler, Magni, el toscano que es muy apreciado por los franceses. Se inicia el Tour y alguien dice que Fausto Coppi podría llegar a ser el primer hombre del mundo, desde que el ciclismo es ciclismo, capaz de ganar el Giro de Italia y la Vuelta a Francia en el mismo año. He aquí el Tour con sus alegorías y alegrías y también con sus dramas, de los cuales el más notorio será precisamente el sufrido por Fausto Coppi, que pasará la historia del ciclismo como el drama de Saint-Malo. Una caída junto con el francés de origen italiano Marinelli. Una bicicleta de reserva que no puede sustituir a la que tiene la horquilla rota y se hizo inservible. La moral de Fausto Coppi destrozada y con deseos de abandonar. No obstante, prosigue la carrera porque alguien le susurra al oído que quizás no sea bonito que el gran Fausto abandone así la gran carrera de la gran esperanza, del gran objetivo estadístico, que no es otro, repetimos, que ganar el Giro y el Tour en el mismo año. Bartali se encuentra con el mando del equipo y lo hace bien, e incluso Magni estará a la altura deseada. Pero entre tanto, no solamente el equipo italiano, sino también todo el Tour de Francia espera la larga recuperación de Fausto Coppi. Coppi, en la jornada de la etapa de Saint-Malo, había perdido algo así como 36 minutos con respecto al maillot amarillo Marinelli. Coppi, al final del Tour, era primero con 11 minutos de ventaja sobre Bartali y 26 sobre el propio Marinelli. El ciclismo italiano no acertaba a creérselo. Bobet conocía en aquel Tour la amargura de la retirada, el final físico provisional, desmoronado quizás por el hecho de vivir en un periodo de la historia del ciclismo frecuentado por unos personajes tales como Coppi, Bartali y Magni. En 1950, el ciclismo italiano consigue 3 triunfos notorios. La Milán-San Remo para Gino Bartali, la Vuelta de Flandes para Fiorenzo Magni y la París-Roubaix para Fausto Coppi. Todo es normal, con la salvedad de que se cambian los triunfadores previstos.
Así en San Remo se esperaba la victoria de Coppi y ganó al sprint Bartali, sin que se sepa cómo Gino lo consiguió esta vez. También se esperaba en Flandes la victoria de Coppi, y sin embargo fue Fiorenzo Magni el que venció escalando lo que a otros le resultó imposible. Y al ser la segunda victoria consecutiva, se le conoció como el León de Flandes. Por último, en la Paris-Roubaix, fue acertado el pronóstico de victoria de Coppi. Se esperaba que ganara Coppi, como ocurría en cualquier meta. Se empezaba a decir que todavía no había vencido en esta carrera y que constituía una falta para un corredor de su naturaleza. Y aquí a Fausto Coppi, solo dirigiéndose hacia Roubaix, en el País del Carbón. Puede verse al fondo las pequeñas montañas formadas con escorias de lo que se extrae de la mina. El velódromo de Roubaix, ciudad francesa en la frontera con Bélgica, que es otro de los lugares sagrados del ciclismo. Fausto Coppi, Fausto Coppi. En Francia le llaman Fausto Coppi, siguiendo la fonética francesa. Van Steenbergen se lo cuenta. Y luego estará el Giro de Italia. Debe ser, la opinión general, un fácil giro para Fausto Coppi. Se convertirá en muy fácil para Hugo Coppet. Un suizo rubio, impecable, con reloj de pulsera, gafas de sol, cabellos siempre bien peinados y además una atractiva apariencia. La fortuna ocasional de la carrera, en la que se produce una caída de Fausto Coppi en Primolano, que resulta muy grave para Fausto, con fractura de huesos, lo que significa el final de la temporada, o casi de toda ella, con vía libre para el suizo. Se difundirá más la noticia de la desgracia de Fausto que la del éxito de este dandy de la bicicleta. Se vislumbra un ciclismo sin Coppi, pero sigue siendo un gran ciclismo lleno de atractivas figuras de corredores, o como se decía entonces, de esforzados. Koblet vence con una ventaja de 5 minutos sobre Bartali, sobre Martini, sobre su compatriota Kubler y sobre Luciano Magnini. Es un corredor fuerte en la escalada y en el llano, sabiendo estar también en las llegadas al sprint. Gino Bartali quizás no sea viejo, pero está anticuado. Coppi, desde una cama de hospital, acepta los augurios y promete volver. Las radiografías son duras y tristes. Bartali va al Tour. Tiene 36 años. Y sin embargo, lo dan por favorito para la carrera francesa. También está Magni en el equipo italiano, que controla y domina la carrera. Magni viste el maillot amarillo, pero estallan los incidentes. Los aficionados franceses están contra los italianos y resulta obligada la retirada de todo el equipo. Vence Kubler, el de la gran nariz, teniendo que soportar tal circunstancia.
Estas son las imágenes antes de la retirada, cuando se creía que el Tour sería solamente una carrera en bicicleta y cuando en las montañas no se había producido todavía la llamada caza del italiano. Son lamentables hechos de un bellísimo ciclismo. Bartali y Magni hacen furibundos las maletas, con toda clase de saludos y despedidas. No es grato partir de esta manera, y no está todavía claro lo que sucedió exactamente y lo que no sucedió. Entre tanto, Fausto Coppi había mantenido su promesa y estaba en condiciones de volver. Tomó la salida en la Vuelta de Lombardía. Los médicos habían declarado que la fractura estaba perfectamente soldada, pero no debía ser aquel el día de la victoria. Celse Coppi murió el 29 de junio de 1951 en la Vuelta del Piamonte, y más concretamente en Turín, como consecuencia de una caída bastante estúpida al final de la carrera. Fausto Coppi toma parte, no obstante, en el Tour bajo una presión enorme de la opinión pública, pero para él se trataba de un Tour marcado. Fue una dramática carrera más allá de las caídas y sobre todo para Fausto Coppi, que llevaba el dolor dentro, lo que afectó a su propio espíritu. Fue el Tour de Francia de Hugo Koblet, el atractivo suizo consagrado también por la más prestigiosa carrera del mundo. Para los italianos fue el Tour de Francia de la crisis de Fausto Coppi en Montpellier. Una crisis profunda, como un desmoronamiento psíquico-físico de un hombre frágil, no solamente de huesos. En aquel Tour de Francia, Bartali hizo todo lo posible para conseguir un milagro personal y al mismo tiempo ayudar al ciclismo italiano, pero Koblet era imbatible. Coppi tuvo tiempo de reencontrarse, de hacer alarde de su clase y de revalidar su derecho a ser considerado siempre el mejor, haciendo caso omiso de accidentes o incidentes. Koblet se introdujo en el vacío dejado por Coppi y lo colmó perfectamente, siendo digno del rival que corría a su lado, pero que no estaba a ese nivel. Para Koblet fue el triunfo en París y se consideró, de forma algo precipitada, que se había producido el nacimiento de otro Coppi en el ciclismo mundial. Por otra parte estaba Bartali, medio calvo y arisco como siempre. Próximo a su retirada por simples razones de edad, se habló también del calvario que sufría Fausto Coppi. La única cosa verdaderamente justa que se dijo fue la relativa a la plenitud de sus personajes o de su propia personalidad. Coppi había sufrido ya los golpes en su propio cuerpo por líneas, digamos, internas, mientras que la muerte de Serse le propinó un golpe por líneas externas, inusuales. La dolencia de Fausto, una dolencia fija, tuvo desde aquel momento un punto de referencia.
Entre tanto, el Tour, el Mundo y el ciclismo seguían adelante. Besos especiales para el vencedor Coble y las sonrisas de Coppi como gran señor bastaban para contentar a los aficionados que, no obstante, reclamaban para Coppi al menos un campeonato del mundo. Fin de un año y comienzo del siguiente, con la interrogante de la aparición de otro Fausto Coppi. El campeonísimo vencería en aquel año de 1952 en el Giro y en el Tour. Pero antes, en la Milán San Remo, tendría que sufrir en su mismo equipo, el Bianchi, el ascenso, el irresistible ascenso de Loreto Petrucci, un joven atractivo y agresivo y algo mal intencionado, que vence en una llegada al sprint la carrera de ese año y que la tendría también en el año siguiente, demostrándose pronto superior a jerarquías talladas por el tiempo. En su 35 edición, el Giro registró el menor número de abandonos en relación porcentual con el número de participantes en la salida, simplemente porque Coppi lo ganaría de forma rápida y serena, no causando a nadie ningún tipo de drama, a no ser el drama individual, corredor por corredor, de su propia carencia de facultades. Para Fausto, fueron las etapas más bellas y los mejores espectáculos. Magni fue segundo, Kubler tercero. Un magnífico orden de llegada, mejor dicho, una bonita clasificación final, para ser más precisos. Pero hemos querido asimilar el girar a toda una larga etapa al ser una especie de prólogo del Tour de Francia para un corredor, al menos, que podía permitirse, como caso único en el mundo, tener el gran sueño de alcanzar las dos victorias en el mismo año. Un sueño que lo había ya palpado y poseído y que era simplemente un sueño para los demás. El Tour de Francia de 1952... fue para un solo corredor, puesto que solamente un corredor como Coppi alcanzó el punto máximo, en la opinión de algunos, en su ascenso a la gloria, con la popularidad ya adquirida. Toda la carrera la tuvo dominada y controlada. Los demás corredores, al vencer en alguna etapa, entre las muchas que Fausto había querido tener para sí mismo, declaraban a la RAI: agradecemos al señor Coppi que nos haya permitido fugarnos y vivir esta extraordinaria jornada de gloria a su sombra. Fausto Coppi ganó aquel Tour de Francia con casi 28 minutos de ventaja sobre el belga Ockers, seguido por el español Bernardo Ruiz. Y luego, descolgado en más de 35 minutos, seguía Bartali y después el todavía existente Roubaix. Coppi proporcionó todos los espectáculos posibles y algunos más. Queremos manifestar que pedaleó un ciclismo que ni los más expertos podían prever ni suponer. Cada corredor batido declaraba al final de la carrera sentirse satisfecho de sí mismo. Incluso Bartali, con sus 38 años. Coppi venció de manera quirúrgica, con todas las anestesias más sofisticadas. Hasta este momento, año 1953,
es el campeonato mundial lo que falta a Fausto Coppi en su álbum de oro. Una laguna que llenar. Estamos en la Suiza italiana. El circuito se llama de Lugano. Y la multitud está casi toda a favor de Fausto, que toma el mando y se fuga en el momento oportuno con el belga Derique, después de haber establecido el hueco con respecto a los demás corredores. El maillot azul se hace oscuro por el sudor. Fausto con Derique. Alguien comienza ya a anticipar el veredicto, aunque no parece verdadero que el campeón del mundo se convierta en el mejor corredor del mundo. Coppi con Derique todavía y luego Fausto completamente solo. Llegada a meta del italiano en primer lugar. Coppi saluda a alguien y luego se descubrirá en una especie de estallido fotográfico que detrás del campeón, en el momento del triunfo, hay una bella mujer llamada Giulia Occhini, la cual se convertiría oficialmente, pocos meses después, en la compañera de su vida. El trofeo Baracchi fue para la pareja de Coppi y Filippi, dos piamonteses contra, entre otros dos corredores, un joven francés llamado Jacques Anquetil, forjado en Francia para las carreras contrarreloj, como heredero de Fausto, o como ellos decían, de Fausto. Aplausos y víctores para Coppi, y en aquel trofeo Baracchi también se valoró el estilo impecable de Jacques Anquetil en las pruebas contrarreloj. Coppi y Filippi vencieron con holgura, pero algunos quisieron ver ya en las atenciones de Coppi para el francés Anquetil una especie de investidura. Eran también los tiempos de los desafíos especiales que la gente los creía y asistía a los velódromos para presenciar carreras de persecución entre Coppi y Koblet. Los corredores se interesan por estas competiciones y los velódromos se llenan de público que unas veces contemplan la victoria de Koblet y otras las de Coppi, aunque también comenzaba a vencer Anquetil. Atraía a la multitud ver la soledad del corredor en la carrera de persecución. Así llegamos al Giro de Italia, que fue un extrañísimo giro en donde Coppi tenía que batir a Koblet y Koblet tenía que batir a Coppi, y donde en un determinado momento se fugaron un corredor italiano llamado Aschirelli y otro suizo, Clerici. Mario Ferretti no sabía qué contar, puesto que no se trataba de corredores importantes y los grandes se controlaban demasiado. Mencini se deja ver, pero no logra realizar nada notorio, y el giro sigue avanzando con Clerici de maglia rosa hasta el final, no de una manera cansina, pero desde luego no exaltante. Ninguna montaña logró cambiar una clasificación que para algunos era hasta ofensiva, al menos para Coppi con su maillot de campeón del mundo. Pero lo realmente escandaloso en aquel giro fue la huelga de Bernina. Los corredores que contaban para la clasificación los más esperados escalaron el pico prácticamente andando. Fue un verdadero escándalo. La Federación Italiana decidió no mandar a nadie al Tour de Francia. Un Tour de Francia que fue ganado también por Luisón Bobet, en esta ocasión sobre el suizo Ferdi Kubler. Fue el Tour de personajes relativamente nuevos, un Tour palidecido por la ausencia de Coppi y en el que Luisón Bobet, sin prácticamente enemigos de consideración, dio lo mejor de sí mismo y encontró una, por así decirlo, propia fisonomía individual particular. Y para los franceses
y para el gran ciclismo internacional, adquirió la denominada inmortalidad. Comienzos de 1957, comienzos de la Milán-San Remo. No se tiene aún las estadísticas alarmadas de las no victorias italianas. Paliza bajo el Turquino, en Voltri, para encontrar el mar. El sol como por entregas. Coppi siempre el mismo. Pero Coppi tiene 38 años. Bartali ha abandonado ya hace 3 años... y Coppi es un hombre solo, pero no en el sentido victorioso. La Milán-San Remo para el español Poblet, gran velocista, calvo, peluquín para ocultar la calvicie, y va a hacer feliz al jefe de la Ignis, Giovanni Borghi, hombre de bozarrón tempestuoso, y se escribía de corazón de oro, porque daba muchos sueldos a mucha gente en el sagrado nombre del deporte. Y aquí a Borghi con Koblet, y aquí a Torriani, que presenta el Giro de Italia. Sin embargo, mientras tanto, se preparaba ya el Tour de Francia, y Francia preparaba la victoria de Anquetil. El normando, hijo de un cultivador de fresas, cultivador el mismo, el agricultor de trazos aristocráticos, pedaleador infatigable, aquel año no esquivó un auténtico destino, una auténtica asignación de tareas por parte del destino que lo había hecho hermoso, fuerte, seguro, triunfante a priori. Su tour, donde los italianos de Filippis y Nencini cosecharon éxitos parciales, el Tour de Anquetil fue un tour muy calculado, bien diluido, bien distribuido, etapa por etapa, esfuerzo por esfuerzo, táctica por táctica, oportunismo por oportunismo. Se administró a sí mismo y controló la carrera, controló todo y a todos, y al final se encontró con un cuarto de hora de ventaja sobre Janssen, un belga. A la cabeza, Anquetil, de una clasificación que no indicaba nada de ensalzadora, pero que ensalza la puntualidad del gran medio del tiempo. ...1960, comienzos del año, el 2 de enero... contempla la muerte de Fausto Coppi por una enfermedad banal, no atacada a tiempo. La corona de Bartali, el llanto de sus gregarios, una señal de la cruz. Adiós, Fausto. Se pasa a la documentación de colores para la salida del Giro de Italia. El presidente de la República saluda a la carrera en Roma, la ciudad que se prepara ese año para organizar las Olimpiadas de verano. Después de la experiencia de los buenos resultados de 4 años antes en Cortina para las de invierno. Gaon, Anquetil, ningún francés hasta ahora ganó el Giro de Italia. Aquí en la nieve, en las grandes montañas, no están los corredores italianos. El mejor al final será Gastón Nencini, destacado muy poco, 28 segundos de Jacques Anquetil, en un giro que cuenta con la tremenda escalada del Galvia, dificilísima, malvada. Este es Nencini. Se empieza a apreciar a este personaje, a decidir que es un verdadero campeón. Anquetil está muy delgado, parece precozmente fatigado. El paso a nivel. Torriani, que hace remilgos al tren. Pobre tren.
Charlie Gau ha perdido algo de pelo en su cabeza. Tiene ya algo de viejo señorito. El duelo deberá estar entre él y Uncle Phil, aunque también se encuentra dispuesto en Nencini. En el cuarto puesto, y medio Massignan. Deberíamos alegrarnos de lo que pasa o de lo que no pasa. Grandes finales de carrera, el corte de pelo de Poblet. Tantas, tal vez demasiadas veces delante de todos. Un ritual que ahora se está perfeccionando y llega la señora televisión. Aunque Till viste la maglia rosa. Tiene una sonrisa un poco de caballo, pero que resulta simpática. Las grandes montañas. Se dice que el francés tiene problemas cuando el aire sopla en las altas cotas. Sus pulmones no funcionan demasiado bien. En efecto, aunque Till, las alturas no le sientan muy bien. Aquí estamos en el Gavi. Dificilísimo. Hay necesidad de sostener a los corredores. La carretera cortada, por los honores de las crónicas, por la tragedia de Valtellina, es terrible. Es la última etapa. Llegada a la meta para Padovani, delante de Van Looy. Nada menos que delante de Van Looy. Pero el Giro pasa a la historia como el primer Giro ganado por un francés. Rápidamente pasamos de un año a otro. Estamos en 1962. Giro de Italia. Ah, sí, porque del resto del ciclismo decimos poco nada. Este Sadorni, se habla muy bien de él, joven de Parma, hombre acomodado, elegante en la bicicleta, desenvuelto sobre el sillín. Es un Giro de Italia esperado con grandes campeones extranjeros, esperado y temido, por consiguiente. La inclemencia del tiempo se dejará sentir. Quien había salido de nuevo en apenas 6 años a olvidar el Bondone está listo, porque la cabalgada de los Montes Palidi le brinda una sobredosis de tragedia. Sin embargo, Van Looy, con la malla amarilla de campeón del mundo y capaz de controlar la carrera a nivel de éxitos de etapa, se va adelante con abundantes, si no excesivos, éxitos extranjeros, teniendo en cuenta también que falta la gran figura de dominador de pruebas por etapas. Al final, la clasificación toda italiana. Balmanión, Massignan, De Filippis, Tacone, Adorni, en este orden. Franco Balmanión es piamontés, triunfa, es acusado benignamente de haber hecho suyo el Giro sin ganar ninguna etapa. Lleva la malla rosa con cierta tranquilidad. Resiste los esporádicos ataques. Habíamos visto a Carlesi. Llamado el pequeño Coppi. Le llamaban así por la nariz y por otras dotes eminentemente ciclistas. Balmanión cumple su deber y también, sobre todo, el día del alboroto atmosférico, ya lo habíamos anunciado, al presentar este Giro. La subida de los Montes Palidi se convierte en una cabalgada de corredores muy pálidos, morados, rotos por el frío. Parece una empresa de supervivencia. Parece una carrera para la eliminación. Un juego, según algunos, absurdo. Según otros, obligado y respetuoso con los sagrados cánones del gran ciclismo, que prevé también, por no decir sobre todo, el martirio. Final de etapa. Para algunos, final del Giro. Para muchos, fin de las esperanzas. Balmanión, con la malla blanquinegra, se había convertido en la malla rosa. Es un corredor fresco, espontáneo. No es un campeonísimo, no está bien ni siquiera un campeón, pero tiene la gran virtud de saber perfectamente todo eso, de conocer todos los detalles, incluso los más mínimos, y no presume de nada más.
hace enloquecer a su compañero de equipo, De Filippis, que no logra alcanzar la malla rosa. Sabe mantener siempre la rueda. Y en suma, finaliza y acaba bien el giro. La última etapa de Carlesi. Baldini mueve la cabeza. Balmanión comienza a reír, no solamente a sonreír. Fotografías para él. Bravo, bien. Sin embargo, no vuelvo a hacerlo. Parece que le dice alguien. Balmanión triunfará también al año siguiente. En el Tour de Francia todo es más sencillo. Todavía y siempre, Jacques Anquetil. Hay otro francés muy querido y muy respetado. Se llama Raymond Poulidor. Es un segundo, un perdedor fijo. Ganará más dinero que Anquetil, llegando siempre detrás de Anquetil, a quien le basta la etapa contrarreloj de La Rochelle para afirmar estrepitosamente sus dotes de campeón. Poulidor, en 13 Tours de Francia, cumplirá la empresa de no llevar nunca la malla amarilla, aun siendo un buen corredor, vencedor, entre otras, de Milán-San Remo, siendo además Pupú, muy querido por los franceses, incluso por sus dotes atléticas. Como una coquetería, está su negación al símbolo oficial de un primado que, sin embargo, de forma definitiva, él sabía que no podía alcanzar. Decían de Anquetil, cuando corría contrarreloj, que seguía una línea ideal trazada en el terreno, una línea hipotética, algo así como la pista que saben seguir algunos perros, una pista que no dejan jamás. Anquetil, estupendo para el ritmo, uniforme. Anquetil, horrible por sus dotes de campeón, ganaba el Tour entre los silbidos. La gente se cansaba de desear no tanto su perfección como su perfeccionismo. ¿Qué decir ahora de Anquetil, que aparecía con sus carreras muy precisas, limar, pulir él mismo los artículos que no existían más que en su mente? Final de temporada con el trofeo Baraki. Anquetil viene colocado junto con Altig, un alemán potente, especialista en las contrarreloj, para que el francés finalmente gane el trofeo Baraki. Anquetil lo vencerá y aquel día será el de su gran humillación. Amablemente, amabilísimamente, Altig lo salvará del hundimiento. Lo apoyará, lo animará. Aquí vemos a Baldini en acción. El tema del día no es, sin embargo, el de los dos italianos, Baldini y Mencini. Es el del alemán y el francés, empeñados en una especie de juego perverso, sádico, masoquista. La parte masoquista está a cargo de Anquetil, siempre a la rueda de Altig, siempre agradecido a Altig. La televisión nos muestra las dificultades del francés, resaltando también los detalles, como diría, anatómicos más sobresalientes. Y Altig, a su vez, es casi malvado al exhibirse tan fresco, tal vez para molestar al rival. La fórmula del trofeo Baraki tolera y, en cierto sentido, exige este tipo de colaboración. Esta es una página especial del ciclismo. Tal vez Altig exagera, tal vez Anquetil acentúa su propia crisis. En ese momento el francés está casi lanzado hacia una victoria que estadísticamente debe finalizar para llegar a vincularse con su nombre. La gente mira, comenta. Anquetil cae fatigado. Ganó el Baraki, pero ha perdido una buena tajada de sí mismo. Altig está solo.
solo con su poderío, con su aspecto descansado. Aunque Till está herido por fuera y por dentro. Estamos ya en el Tour de Francia de 1963. Se pasa muy rápido porque no hay mucho que decir del ciclismo de aquel año. El español Federico Martín Bahamontes contra Anquetil, que aún triunfa. Es el tercer Tour consecutivo para el implacable francés. La gente le sirve mucho, pero en el fondo le admira. El campeonato del mundo de Bélgica. El favorito es un belga, Van Looy. Ocurren cosas extrañas y misteriosas en el trasfondo de la carrera. Los italianos no tenían mucho que decir ni mucho que hacer. Les faltaban los hombres para la carrera por etapas y les faltaban también los hombres para la carrera de una jornada. Italia está en crisis. El Giro de Italia ha sido otra vez para Balmamion, que venció a lo Balmamion sin ganar ninguna etapa e impidiendo después el triunfo de Adorni que la gente esperaba y deseaba. Campeonato del mundo, final de carrera, gran final de carrera entre los belgas, Benoni Bay, teóricamente, muy teóricamente doméstico de Van Looy, que en los últimos metros se apoya en el capitán y simula empujarlo, y en la práctica le precede en la meta. La carrera de Benoni acabará allí, este brazo en alto después de la maldición de Van Looy y fuera Benoni de todas las grandes vueltas del ciclismo mundial. Y otra vez en la carretera. Las carreteras son las del Giro de Italia. Las imágenes son muy conocidas. La de los ciclistas tal vez algo menos, al menos por lo que se refiere a los ciclistas italianos. No había campeón, aunque Till viene para dominar y a preparar a imitación de Fausto Coppi. Giro y Tour en el mismo año. Un segundo casi fijo, Scilioli. Las mujeres no lo distraen, es material de simple repertorio del tiempo. Aunque Till va después al Tour. Aunque allí está un segundo. Se llama Raymond Poulidor. Italo Scilioli y Raymond Poulidor, dos que han equivocado la época, han equivocado la persona y el personaje. Tantas fiestas para Anquetil, en blanco y negro y en rosa, y después el Tour de Francia. Poulidor, tal vez el más grande y el mejor pagado perdedor de la historia del ciclismo. No hay nada que hacer contra el normando. Anquetil, como Coppi, dicen, esta vez hay al menos un relevo estadístico, así como estilístico. Hay que decir que sí. Cualquier cosa parecida, cualquier cosa que une a Fausto y a Jax, existe sin el otro. Anquetil es puramente perseguidor. Anquetil en la contrarreloj es un espectáculo de potencia perfecta, de mórbida violencia. La gente le aplaude porque es muy valiente. Italia le había concedido su giro. Y se lo concedió como rampa de lanzamiento. Anquetil fue el primer francés que triunfó en la carrera rosa. París debe rendirse ante un hombre que vence un tour tras otro. Sin embargo, Poulidor es aún el más deseado, el bien amado. En las encuestas es el deportista del año de Jacques Anquetil.